Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de E.N. E. Meridiano por E.N. Televisión. Un compendio ponderado de las informaciones más importantes que han ha sido a nivel nacional e internacional hasta este momento. Leo Viedo, así y el mundo le de desea más que complacidos de compartir con ustedes la actualidad. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, buen viernes. Estamos en tiempo de lluvia y de verdad que la naturaleza y todo, con todas las tropezones, ¿no? Está yendo calor, eh. Sí, sí. Pero todo. como que hay un ambiente. En está lloviendo todo un tiempo. Esos conflictos. Una combinación que dif difícil. Mucho Así. calor y mucha lluvia. Así pero aquí estamos, viernes, siempre con un ánimo siempre diferente. Cuando la situación es que sí, uno le da muchísima gripe. De todo, de todo. Aparecen saber. todas. Así es. La influencia que se dio, ¿qué es la que se Pero sobre ¿Cómo? todo que aparezcan las buenas. Esperemos. Mira, una información un poco controversial. ¿Sabe que en estos días el Consejo de Defensa de Jean-Alain Rodríguez informó que el Ministerio Público lo descargó de toda responsabilidad por el uso de los recursos de la institución? al no identificar actos irregulares durante la gestión del 2016-2020, anulándose por completo la acusación en su contra. Explicaron que los descargos formales y definitivos fueron emitidos por el Consejo Superior del Ministerio Público, que es la máxima autoridad jerárquica de la institución. Los abogados del exfuncionario afirmaron que los tribunales se encuentran imposibilitados de juzgar actos ya aprobados, y descargado por el propio Ministerio. Destacaron, además, que la Constitución y la Ley Orgánica del Ministerio Público ejerce sus funciones conforme los principios de unidad de actuaciones, jerarquía e indivisibilidad, destacando la, la ley de sus miembros actúan como un solo cuerpo, lo que significa que si el fiscal otorga, otorga hoy un descargo, no puede mañana otro fiscal acusar a ese ciudadano por el mismo hecho. ¿Qué pasa con eso? Leo, que una vez los abogados de Jen dieron esta información, entonces el Consejo del Ministerio Público lo rechazó. Sí. Tajantemente. Entonces, hay una respuesta de parte de los abogados de Jen Alain. dice de la siguiente manera. El Consejo de Defensa de Jean Alain Rodríguez rechazó rotundamente que haya mentido cuando informó a la ciudadanía que el Ministerio Público descargó a su defendido de toda responsabilidad por el uso de los recursos de la institución, al no identificar actos irregulares durante su gestión, que abarcó los años 2016-2020 y en ese sentido señalaron que el tribunal debe anular por completo la acusación en su contra. Y dice además que de esta forma la representación legal de Jenga Line Rodríguez desmintió de manera categórica la comunicación enviada a la prensa por la Procuraduría General de la República intentando alegar que ellos no dijeron la verdad cuando emitieron dicha declaración. Precisaron que es la Procuraduría, que es la Procuraduría la que miente y que preparó una acusación con actos que ya habían sido descargados por ellos mismos. ...me pregunté, ¿qué lío del diablo que hay ahí? ...pero lo primero que tenemos que saber... es ...que el Ministerio Público no lo va a descargar... ...eso es Balcácer y esos abogados... ...que recibieron una buena paga inventándose esos temas... ...sí, pero yo tengo la información... ...que salió en los medios de comunicación... ...es de que prácticamente... ...ese expediente había quedado desierto... ...no puede ser... ...porque fíjate la cantidad de gente implicada... Que habían confesado que se sentían culpables con lo que ha negociado el ministerio. Y además, un, un ministerio que lo está ocupando Ginny Berenice. Mire, cuando ella no pueda más, se inventa que él cruzando ahí le dio una muchacha, hizo algo. se fue a un artificio legal. Cuando bueno. yo vi eso en las redes, dije, Esto es una locura. Bueno. Porque evidentemente ese ministerio, todo lo que ha hecho, probablemente no haya presentado una acusación más formal precisamente por la persecución que tiene contra él. Bueno, pero como yo sé mucho de derecho no opino de eso. Lo que encuentro es que uno unir... aprenda ese detalle sentido, común Si está a abarcarse ahí piénselo todo. Okay. Okay. Así lo no voy a pensar. Así. Ah bien, bueno señores yo le decía el mundo del tiempo de las lluvias, los tiempos de Dios son benditos. Ayer, el presidente de la República, en una más de los intentos de la reelección que él decía que la rechazaba, ahí están los videos de los Dominos con el que estaba con Roberto Cavada que hablaba en contra de la reelección. Hay lluvia otra adentro, lluvió. Sí, resulta que ayer eh, lo que es la Suprema Corte de Justicia estaba celebrando un evento internacional. Y con eso hubo un apego para violar los términos de ley de la Junta Central Electoral de producir una inauguración de un edificio que tampoco está hecho. El presidente que no sabe nada de derecho también lo invitaron a dar una conferencia. Lo primero es que comenzó a llover, eso fue en Santo Domingo Este, y le quisieron buscar un paraguas y hubo que abandonarlo, porque la lluvia incluso la gente estaba saliendo. Al final la realidad le dio una, una razón al pueblo. Por pero por que se lo que ponen el audio, el audio está, está chulo con los oiga. Eh, el audio de. ¿Tiene audio eso? Ah sí. Bueno, pero para terminar, el pueblo que sufre en la Luperón, en la en todas las avenidas de la República vio que el vehículo del presidente incluso llegó a la mitad con posibles daños futuros. Pero el presidente vio lo que en la realidad ha vivido la población en las avenidas que ha perdido vehículos. Y miren ahí, lo que le decía la gente también. El audio, por favor. Mira, mira. Ahí, ahí, ahí va Luis, ahí va Luis, ahí va Luis. Ahí va Luis. Ahí va Luis en el tapón del agua, míralo ahí. Míralo Luis, míralo, dónde va. A la mano, a la mano. Mira ahí va Luis, ahí va Luis, mira. Que mande a este taponcito de agua, míralo ahí, míralo ahí. Bien. Yeah. Señores, ni los presidentes se salvan del aguacero Mire, miren Ahí va Luis, ahí va Luis, ahí va Luis. Ahí va Luis. Ahí va Luis en el tapón del agua, míralo ahí. Está bien. Yo estaba buscando, porque mientras todo eso pasa, uno de los problemas es que los invernales están repletos. Eso fue en Santo Domingo Este, donde Manuel dejó un desastre. Y donde llegó una gente que, mire, usted lo oye que profesa el tema bíblico. Ese hombre todo lo contrario de lo que dice, Divastasio. Justamente. La naturaleza se expresa. Eh, una expresión de, de toda la burla. Y ayer fue tanto para el presidente como para el, el alcalde. Y sobre todo, lo que hay que sentir con penas es lo que sufre la población, porque hay cantidad de vehículos que fueron retirados con grúas. Que eso sí no tienen reparo. La que ha, sigue siendo regidora, Neris Martínez, había dicho del descuido de la alcaldesa, En el caso del de ayuntamiento de aquí, del Distrito Nacional, la Luperón, ayer se anegó y me dicen que Barriadas eh, próximas tuvieron dificultades y los choferes también. Yo le iba a buscar una foto, pero mientras todas esas realidades pasan, ¿usted sabe cómo aparece la alcaldesa el día de su nuevo reingreso, de una nueva ocupación de cargo, un acto formal de toda la solemnidad? Ella en una foto con el foques, con los pies, con un pantalón corto. Y una burla, un evento de toda, que toda la magnitud, que los regidores y ella tienen que ir vestido de blanco y trajeado, y él se aparece, así ella se tira una foto cuando es la primera autoridad del municipio, entiéndese del distrito nacional. Hay que imaginarse la investidura que eso ha representado para el país. Pero como este hombre determina un grupo urbano que él tanto el gobierno como ella lo han usado y por eso no se reaccionó frente al, al asunto de la zona colonial. Esa desmemoria esa sinvergüenzada que hay de las autoridades permite que en lo que la ciudad padece, tanto en la autoridad municipal como gubernamental, se hacen indiferentes. Bueno, mira, ayer al... Ahora... Ah, pero mira la foto, vamos a poner la foto. Mira. Señor, no, usted no, se no, imagina es una la burla que es para este país. Y ella no tiene más que aguantarlo, porque no hay forma de decirle que no. Porque ella le debe los favores que le hace con el mundo urbano y con el daño a la mentalidad de los jóvenes. Entonces, a ese gobierno aparte, que el gobierno tolera y la publicidad que ella le corresponde, y la publicidad millonaria que le corresponde, que el presidente le entrega. Para los programas donde se degrada el ser humano, la mujer y todo. Entonces, fíjense, eso, eso es justamente el 24, que equivale al 16 de agosto, cuando estaban las altas personalidades del gobierno del Distrito Nacional. En eso está ella, menos en atender la responsabilidad con los ciudadanos. Pero aquí nos equivocamos y pasa eso. Mira, esos. pero dame una cosa: le mandé ahora mismo el video a los muchachos. Pero que también tú ves el, 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 el tapón, el, el charco, pero también en el edificio hubo una lluvia que la gente tuvo que se, mojó. Oh, mira, 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 lloviendo. Y es lo que te dije: que mientras el presidente estaba pronunciando su discurso, comenzó a llover. Sí. Entonces llegó uno de los asistentes. Está todo el mundo mojándose ahí. Uno de los asistentes le llevó un paraguas y la gente salió corriendo porque prácticamente el mismo presidente se mojó. Sí, sí, sí. Y se detuvo el acto porque eso fue toda una burla. Es un evento que corresponde institucionalmente. No, no, pero en todo caso, mira, por la inauguración de ese edificio, al que realmente le correspondía ir era Danilo Medina. Porque Danilo Medina. En más de un 80% construyó ese edificio. Ah, tú dices que, que no está terminado, me informó un bueno, abogado. Bueno, pues no está terminado, pero si alguien tenía que ir a ese, o en todo sí. caso debió ser invitado, fue Danilo Medina. No sé si quizá Danilo Medina. No lo invitan. No, no quiso, o no no, quiso no, no, ir a la invitación. No lo invitaron. Pero, además, pero el, el que inició esa obra. El presidente de la Suprema ya no está con él. Ah, no, bueno. El que inició esa obra y la construyó en más de un 80% fue Danilo Medina. Indudable, pero la, me dio la información un abogado que ese no está concluido como el hospital de Sabana Grande, Boyacá que está negado en aguas y fue recién construido No, pero que ese otro este, pero es que, igual que el puente Duarte que, que ha habido que reconstruirlo como 15 veces Pero ese era un evento académico <laughs> Un mochito que tiene ahí ha habido que este, arreglarlo como de la 70 reelección. veces Acuérdate que el presidente está impedido de hacer inauguración ah. por la junta de electoral y la constitución La ley entonces, electoral. ¿cómo violamos eso? Primero no se anunció que él iba a estar. Y fíjate que determinada programación de radio no se había anunciado que iban a estar. El presidente, su área es economía. O sea que él no tiene para estar un discurso del área académica. Y era un evento de un poder que tiene que estar separado del poder ejecutivo, que es el Ministerio de la Justicia. De manera que todo eso fue por un aprovechamiento de la reelección. Claro, mira. Entonces mire la respuesta que la naturaleza habla. Sí. Yo no sé si usted está fiando que la naturaleza le está hablando al gobierno. No joda tanto. Claro, pero usted había visto nunca un presidente no, no, en esa no, circunstancia. No joda tanto. Hay situaciones, usted veo el informe que viene los Estados Unidos, una encuesta que viene de Estados Unidos, Dick Morris, el predictor, un hombre que es el encargado Donald de, de Donald Trump y predictor en Estados Unidos de cuál es la realidad. Usted ve lo que pasó con Miguel Gutiérrez, con los del Sureño. Todas esas son señales que van dando. De señales comadero. de humo. Pero entiende, como él mandó. el, el, el aluperón... Señales eh, hubo, de humo. Óyame bien, el aluperón hubo inundación. Y no me respondes. Me está respondiendo. En La Vega, el río Camus se ha destemplado. Es decir, hay señales que le van diciendo, que van diciendo que esto anda mal. Y no. acuérdense que este pueblo, la Virgen de Altagracia, hace su trabajo. Bueno, mira, el doctorcito. Al fin trataste un tema humano. Le metieron 15. Vamos le, a ver la historia. Le restaron 15. Le restaron 15. Porque no. le tocaba entre. Pero vamos a ver la historia. En consecuencia, lo condena a cumplir la pena de 15 años de reclusión. El segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional condenó a 15 años de cárcel a Wesley Vincent Carmona, el doctorcito, acusado de la muerte del joven Joshua Fernández en una discoteca del Naco el año pasado. También condenó a Alison de Jesús Pérez, Chiquito, a 30 años de prisión tras declararse culpable de homicidio de Joshua, mientras que el imputado Luis Alberto Brito, Luisito, deberá cumplir 20 años de prisión. Por asociación de malhechores, robo agravado y porte y tenencia ilegal de armas. El tribunal estableció por qué no fueron condenados a 40 años de prisión. Los elementos constitutivos que establece la propio, el propio artículo 66, párrafo 2, explican qué debe acontecer para que el tribunal deduzca una pena de 40 años, lo que aquí no aconteció. La magistrada justificó la condena a 30, 20 y 15 años contra los imputados. Si fuera tan fácil establecer una sanción, los jueces no tuviéramos razón de existir. Porque sencillamente ustedes, con los hechos que han presentado, pues le imponen la pena y resuelven el problema. Pues no, el tribunal no solamente tiene que ver el comportamiento de cada uno de los ciudadanos, sino cuál ha sido el accionar de ellos. Y cuál es el impacto lesivo, el daño que ese comportamiento ha causado en la persona, ha causado en la sociedad. Los abogados del doctorcito, chiquito y luisito, anunciaron que apelarán la sentencia condenatoria. Nilo Germán Pérez, EN Televisión. Lo interesante es que el Ministerio Público también lo ha hecho. Mire, eso ha llegado ahí. Y ese joven está condenado a 15 años por todo el poder gubernamental. Y las incidencias que tiene esa corporación a los focos. Es lamentable porque en el fondo se proyecta como una buena gente su padre. Como buena gente. Pero ellos son arquitectos de un movimiento donde todo lo que sea dañino se ha impuesto. Y ese muchacho probablemente sea la expresión de esos movimientos corporativos, sociales y humanos. Que por algún lado tiene que brotar la crisis. Y le toca a alguien. El padre de él, una gente creyendo ser dispuesto, muy celoso con su hijo, pero evidentemente en el mundo de las discotecas, a nivel de todo el país, el niño es de barrio. Y lo que el papá trabaja, el, el niño con la abuela, y él se declaró. Al mismo padre se le estaban perdiendo cada rato asuntos que él creía que él se lo robaba a otro. Se ha llegado a la conclusión que era él. El muchacho eligió el mundo de tener bandas. Y de ir a discoteca y ubicar los que pagan para hacer otros atracos que no el primero. Incluso relata Luisito de un amigo al que le iba a timar con un millón de pesos. Y el que llama al taxista, que por cierto está libre, y llama a los otros que estaban acostados para que fueran esa noche a asesinar un muchacho que se había graduado ejemplo de su hogar y ese día decidió salir a fiesta, que no era un muchacho de carne tampoco. Y como fue graduado, va a un sitio céntrico. Y entonces le tocó la mala suerte de ese atraco que ellos propinaron, que dispararon. Entonces, todos los movimientos que se ha dado, hasta el punto de que se habla, se le quiso pagar un millón a uno para que asumiera la responsabilidad y evadir la presencia pública, que es muy positiva en el sentido de cómo se maneja. Pero evidentemente, ellos son creadores. De movimiento de respaldo a la música urbana, de lo que es la 42, de todo lo que es esa demostración de vehículos millonarios, que detrás de eso te saben lo que anda. Entonces, de hecho, uno de los amigos y en llaves de Alofoque que está ahora mismo detenido, está en Estados Unidos, sometido por temas de justicia. En definitiva, esas expresiones de esa crisis se presentan a través de ese jovencito que todavía incluso estando detenido, estuvo enviándole fotos el desnudo a novia y todas esas cosas. Pero de la degradación más fuerte es la viralidad que se ha generado con el Luisito. Que en plena sesión, que era para la 4 y se terminó después de las 12, estaban las muchachitas enamorándose y, y de ofreciéndose de manera viral para uno de los condenados. Porque también el mundo urbano se ha hecho propio que gente que está en la victoria o en determinado punto tienen novias que van a visitarlo para ese tipo de vida. De manera que eso es resultado de ese mundo negativo, gris, oscuro, que se ha promovido y que el gobierno tolera, incluso el mundo de las drogas, en esa gente es libre. Y lo tiene. Pero el gobierno se ha hecho parte de atrás y socio incluso. Porque, y ustedes verán ahora con el proceso electoral para cierre de campaña cómo se comporta. ¿Vieron lo que pasó con Zona Colonial? La tolerancia que hay en la 42, aupada. Y señores, la circunscripción número 3, el oficialismo lleva dos diputados vinculados a ese mundo. Bueno, la verdad es que hay una verdadera degradación de la sociedad dominicana que se expresa en ese tipo de cosas. Y que, como tú dices, lamentablemente, no solamente este gobierno, lo que está haciendo Carolina, eso es. Eso es terrible lo que es. Esa, esa foto es terrible. Esa, esa foto es un insulto a la solemnidad del Estado dominicano. Pero que también los pasados gobiernos, eh, de alguna manera, impulsaron eso. Porque recuerda que en un momento eh, la Cámara Americana de Comercio propuso un conversatorio con los candidatos. Y bueno, Luis Abinader y Londres Fernández fueron a ese encuentro y Gonzalo Castillo prefirió ir a donde, a los focos. Entonces, no cabe duda de que ya hay un tiempo en que las propias autoridades están no. promoviendo estos desvalores sociales. Vamos a la pausa. Así, es, déjeme decirle que, lo fue que fue al Palacio en Chancleta, oye, a donde Danilo me Oye, qué cosa. Vamos a la fuerza. Sí.